Amigos de arriba, mi gente, muy buenos días. Bienvenidos a La Ruta del Sabor, Karina. Un placer estar acá en La Ruta del Sabor nuevamente para compartirles una receta navideña, una propuesta deliciosa acompañada, por supuesto, de cubito de pollo Maggi. Perfecto. ¿Qué vamos a preparar ahora, Karina? Vamos a preparar un delicioso pollo al horno con salsa de naranja y maple. ¡Qué rico! ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes que vamos a utilizar este día son 2 entrepiernas de pollo fresco, romero, cebolla, papas cambray, ajo, mermelada de naranja, miel de maple, paprika, aceite, sal, pimienta y, por supuesto, un cubito de pollo Maggi. Empezamos esta deliciosa receta. Perfecto. Y estas papas, así, ¿no se les quita la cascarita? No, así perfectamente, nada más lavándolas adecuadamente y queda muy deliciosa la piel porque queda crocante y la parte de adentro de la papa queda suave. Queda suavecita, perfecto. Y por supuesto, lo que no debe faltar en su hogar es el cubito de pollo Maggi. El cubito de pollo Maggi siempre debe estar a la mano porque usted nunca sabe quién lo va a llegar a visitar y debe preparar recetas deliciosas como esta. Asegurando siempre el sabor con el cubito de pollo Maggi, vamos a saber que esta receta va a quedar muy deliciosa. Aquí agregamos el ajo finamente cortado. Mientras tú terminas de cocinar ahí, de cortar las papas, vamos a agregar directamente. Puede ser de dos maneras, preparando primero el adobo en un bol aparte o aquí directamente para que veamos que es muy fácil cocinarlo. Le vamos a agregar un poco de aceite. Mientras tenemos calentando acá la sartén en la que vamos a sellar las piezas. Vamos a agregarle pimienta y en este momento le vamos a agregar el delicioso sabor de cubito de pollo Maggi. Perfecto. Recuerden el abre fácil del cubito de pollo Maggi. Karina, hoy es su turno. Tomamos acá el cubito, tenemos la practicidad de utilizarlo. Tenemos el abre fácil, nada más. Alamos la tira y ya tenemos acá para poder aportar ese delicioso sabor. Alrededor de un cubito por cada dos piezas. Ya tenemos ahí las papas cortadas y vamos a dejar marinar un momento esto mientras cortamos la cebolla. La cebolla la podemos cortar en leonesa, en aros. Aquí ya tenemos el pollo tomando ese delicioso sabor y me vas a ayudar a cortar el romero. El romero lo vamos a agregar con las papas, sí, finamente cortado. Vamos a agregar acá y siempre agregando el pollo con la parte de la piel que toque primeramente el calor. Cuando hacemos la pechuga, siempre la parte de la piel y en este caso las entrepiernas, con la parte de la piel más expuesta. Vamos a dejar cocinar alrededor de un minuto y medio cada lado. Luego de un minuto y medio, le damos vuelta. Vamos a dejar cocinar acá, mientras Tomás me va a ayudar acá. Vemos las papas ya están cortadas, el romero finamente cortado y lo vamos a mezclar en un bol. Y vamos a agregarle mantequilla. Para que me crean que está finamente picada. Y estas papas las vamos a mezclar acá, las vamos a saltear para que se doren y todo esto lo vamos a llevar al horno por 40 minutos a 350 grados. Ya tenemos ahí las papas listas y las vamos a mezclar en la sartén. Podemos dejar esto en la misma sartén si la sartén es resistente al horno, llevar este utensilio para que se cocine o lo vamos a pasar a un molde resistente. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. Al horno, 40 minutos ahorita después de que se cocine. Cuando las papas ya están cocinadas, igualmente el pollo ya va a estar también previamente cocinado. Vemos acá, súper práctico, la pechuga, no, el pollo no lo hemos cocinado antes, así que el pollo guarda todo su sabor. Ok, recordemos también, existe un solo lugar en todo El Salvador en el cual usted puede aprender el arte culinario. Y estamos hablando de SCARTS en El Salvador. Prefiéralos, va a poder aprender las técnicas culinarias de manera internacional. Ahí está el chef Hervé, siempre dando esas clases día con día, preparando a los profesionales del futuro. Bueno, vamos a agregar aquí y vamos a agregar nada más un punto más de sal. ¿Pimienta? Un poco de pimienta. Tenemos ya un molde liso, aquí vemos que lo cubrimos con aluminio para que sea más práctico en la cocina. Después de hornearlo solamente desechamos el aluminio y hacemos más práctica el momento de lavar todos los utensilios que hemos utilizado. Apagamos el fuego y agregamos el pollo y las papas alrededor. Tenemos esto aquí.
Mientras llevamos eso al horno y le damos la cocción necesaria, ¿te parece? Hacemos un corte. En un momento regresamos con la segunda parte de la ruta del sabor. Ya volvemos con más. No se despegue. Life sounds like...